Ante la visita por parte del gobierno distrital y la presencia del secretario de Infraestructura de Santander en la obra del Parque del Agua, el diputado Elmer Arnache hizo presencia para dar a conocer que se están realizando la vigilancia y control de dicha obra, que va en un avance de un 67%. Un proyecto que ha estado empantanado por muchos años, pero hoy quisiera contarle a los barranqueños y a los santandereanos que esta obra va en un 67% de avance. Tiene tres etapas, que son: una, la zona de piscinas de olas; dos, la zona de piscina de niños; y otra parte, que es la contemplada entre el parqueadero y el área de administración. Para marzo 16 se tiene contemplado entregar las partes de piscina de olas y esta parte de parqueaderos. Esperamos y vamos a seguir haciendo toda la presión, todo el control político y toda la supervisión para que en julio se comprometió el contratista, los interventores y obviamente aquí se encuentra también Administración Municipal Distrital y la Gobernación de Santander para que en julio podamos tener verdaderamente este parque que tanto añoramos los barranqueños y los santandereanos. Se espera que en el mes de marzo el contratista de dicha obra contemple la entrega de piscinas de ola y el parqueadero de este parque interactivo para su dicha entrega en el mes de julio.